Y es un placer presentar al doctor Manuel Lafarga Marqués y a Penélope Sanz González para hablar de este, yo diría, descubrimiento histórico que han hecho junto a tres personas. Creo que es un luxe que estiga así y seguro que les va a agradar. Muchas gracias. No trouble. Esto es de rigor, ah, perdón, también se me olvidaba.
y de estar en su casa presentando esta historia. También quería hacer una dedicatoria especial. Había pensado hacerla al final, pero probablemente que me olvide. De modo que la haré al comienzo. Teníamos un amigo común, en el derecho que yo, un buen amigo, pues que se cuenta con los dedos de la mano. Se llamaba Elio Hartog, era un buen médico. Y ya está aquí, y me gustaría dedicarle la charla. Esto que vemos aquí es San Giorgio Maggiore, una isla enfrente de Venecia, es de la orden de los benedictinos. El monasterio, la primera iglesia es bastante antigua, en el 790 ya había una iglesia allí, en el 829 ya había otra iglesia dedicada a San Giorgio, pero no la tuvieron la orden benedictina hasta el torno al 920 y tantos, que un tribuno veneciano, tribuno Memo, lo adjudicó a la orden. Desde entonces es propiedad de ellos y habían edificado dos monasterios. Gracias.
Toreto, para Gamba, no es un pionero, es un corsor, por si se me olvida, para que no lo sepa, un corsor es una formación instrumental del mismo tipo. Por ejemplo, cinco trombones, si hacemos arrabuches, eso es un corsor. Cinco flautas, si es el mismo tipo. Por extensión se aplica a cualquier conjunto grande. El corsor puede incluir muchos instrumentos diferentes, pero por definición es un conjunto reducido del mismo tipo instrumental. Lo que vemos aquí es un libro hasta gamba. La que toca el revés no es igual que la que toca el Ortiz, ahora lo mostraré. Él toca la gamba soprano y Tiziano, el famoso Tiziano, pintor de Carlos V y de Felipe II, está a la vez de la gamba abajo. Bueno, en rigor, la escuela de Tiziano incluye en teoría, aunque ya estaba muerto 50 años antes, porque era de la misma edad que Tiziano, también a Giovanni Bellini y al famoso Giorgione, que ha vuelto con nosotros gracias a este cuento. Palladio estaba reformando la nave.
de las principales residencias de la franquicia, que los monjes también comían ahí todos los días, se comía bien. Y entonces el cuadro está situado, estaba situado aquí al final. Antes voy a mostrar solamente una vista del interior, sin más. Actualmente, in situ, en el lugar original, en esta pared, en el 92 se invirtió $1,000,000 en restaurar el cuadro. Participó el Louvre, participó el gobierno francés, la Comunidad Europea, mucha gente. Y se hicieron unas radiografías, que son las que han dado lugar a nuestros hallazgos, y también se hizo una reproducción idéntica, exacta, a tamaño natural. No he hecho las medidas, casi 10 metros por 6 metros y pico. Es tan grande como casi como ese mundo. Y lo voy a mostrar en los dibujos de la época. Este es el refectorio. Pues ahora se entiende mejor. Es decir, comes un poco separado, la puerta llega frío, pero la comida es buena, es de calidad. Y al fondo va a aparecer las que veces tengo dos transiciones. Ahí está. Una reproducción o una foto de lo que sería el cuadro, que es actualmente el cuadro. Esta es la reproducción exacta que han hecho digitalizada. Y aquí tenemos la página. Bueno, el cuadro realmente es una especie de galería de retratos de personajes importantes de la época. No me voy a entretener, pero aquí hay reyes, hay familias, coronas, rozagas. Todos estos del lateral son probablemente monjes o autoridades eclesiásticas. En este de aquí es Cirolamos Pacheco, el abad, el que firmó el contrato y el que encargó el cuadro. Todo esto son Salvo Jesucristo y la Virgen, son probablemente algunos están identificados y estamos en ello y hemos localizado algunas. Pero son como retratos de gente importante, no me sorprendería que incluso hubiese, no digo Pujas, pero claro, porque estamos hablando de Venecia, la ciudad invasiva neutral durante el concilio de Trento, que está como a 40 kilómetros. Bueno, y eso, en realidad no voy a centrar aquí. Si se quiere saber más del cuadro, pues el cuadro se ha escrito en lo indecible, pero estos personajes que hay aquí, y los que voy a citar, insisto, que nadie sabe nada. Bueno, ahora sí, esta publicación la hemos difundido a todos los conservatorios superiores occidentales, a todos los conservatorios, no, a las cátedras de Pilau, que es lo que tocaba Chanchón, Viola la Gamba, que es lo que tocaba Diego Ortiz, y también departamentos de historia antigua, pero tanto de Estados Unidos como de Europa. Una difusión sorprendente. Mucha gente ha respondido, también tenemos un par de invitaciones a confirmar del extranjero, ¿no? Ya veremos. Esperemos que Chanchón y nuestros amigos se sigan quedando en casa, aunque vayan al extranjero y vuelvan, se queden con nosotros. Aquí estamos en el Louvre, cuando fuimos a ver el cuadro, repetimos una tarde, no teníamos más, esto era en agosto, de nuevo agosto. Y bueno, aquí se ven un poco las dimensiones del cuadro, de esa elefante, de esa elefante, de esa elefante, una cantante fantástica. Y solamente era por mostrarles las dimensiones reales del cuadro. Se me salta a veces las transiciones. Bueno, aquí lo hemos reducido, se ve todo lo que acabo de hacer. Está en el mismo lugar el recuadro. Lo he reducido a los 8 personajes centrales. En realidad solo nos interesa el consorcio instrumental. Ellos dos son, este probablemente es Alan Recuerdo. Para nadie dicen que es este, o Pietra Letino, que lo recuerda un poeta. Este es el hermano de Pito, él es Benedetto, perdón. Paolo Cagliari, él es Benedetto Cagliari, y él es Javier Alejandro, perdón. Él es el personaje, mi amigo de hace 30 años, que nos encontramos en Málaga, y hemos aislado esta zona para presentar también a estos personajes. Sobre todo este fue el hermano del pintor, el del grupo geómetra. El geómetra era el pintor especializado que en última instancia
el estilo de cada uno, se llamaba la mañana y de ahí viene el mañanismo. Es decir, te tuvo mucha ayuda. Bueno, el genio es discutiblemente es entender lo que es. Pero lo que vemos sobre el lienzo, él lo diseñaba previamente en cartoons, como en calcos que después se trasladan, incluso se pueden aumentar, reducir, intercambiar. Y en última instancia, quien daba el visto bueno, reajustado a la escena total era el geómetra, que en este caso era Benedetto Carelli, que también lleva un anillo de oro. En un momento voy a contar eso. Es decir, todos los músicos que hay en la escena, los cuatro que están tocando, todos llevan un anillo de oro en el pulgar. Esto lo contó Marco Oschini, un siglo después, otro veneciano. Esta es una historia hasta donde hemos podido seguir y hemos avanzado mucho más de lo que estamos contando aquí, pues transcurre siempre entre Venecia. Para identificar a los que eran pintores, les puso a todos un anillo de oro, normalmente en el minique. Es decir, él tiene una, aquí no lo puedo mostrar muy bien, pero es que se vea por lo mejor. Él tiene un anillo, y se han llevado dos, uno en el anular izquierdo y otro en el pulgar derecho, que creemos que está representando a Giorgione, al ausente, al que estuvo en el cuarto, a quien realmente estuvo dedicado el cuarto casi hasta el final. Y Benedetto Carelli, que está probando el vino del milagro, él también lleva anillo. Pues que yo era niño de los pintores, pero nuestro amigo, nuestro invitado de última hora, ilustre, por supuesto, el violonista prácticamente más famoso de Europa en estos tiempos, que él no lleva anillo, no es un pintor. Este personaje lleva 200 años, los historiadores del arte, con todos los respetos, que no es un trabajo bien, pero hubo una confusión ahí, en 1700 se le ocurrió decir a uno, que se parecía a Tintoret. Ya hemos mostrado en nuestra publicación que esto no es así, y desde entonces todos los que dicen que es Tintoret no mencionan al violinista. Sí, es una situación un poco. Todo esto ya está publicado, ya se sabe, y no voy a insistir. Si se descarga el trabajillo, pues lo pueden. Si alguna en algún lado se verá, este no tiene más misterio que mostrar las formaciones, los círculos agrarios, no tiene. Es parte de toda esto. Aquí los tenemos un poco más cerca, quizás se pueda ver mejor, el anillo en el meñique, el anillo en el meñique derecho, el anillo en el anular, porque no lo puedo enseñar del todo, y tiene uno también en el pulgar, Tiziano, que es el más anciano, el más mayor, él sí fue compañero de Giorgione, tenía su misma edad y de Bellini. Es decir, que la escuela veneciana sí que estaba. Quien faltaba, bueno, no sabemos todavía, es Bellini, porque hay mucha gente. El contrato especificaba la obra que exigía al pintor, no lo que había de representar, pero sí unas cuantas cosas. Entre ellas, tenía que haber tantas cabezas, tantas figuras, como fuera posible. En la mitad inferior del cuadro hay 130, según contó Vasari. Si contamos perros y otras cabezas que hay por ahí, son unas 158. Bueno, lo recordaré rápidamente. Pablo Carelli, el actor, el gran leonés, basado en el contexto que he recitado, es un contexto que también es pintor y también lleva anillo, Tintoretto, Tiziano, y Andrea Schiavone, que había nacido el año que murió Giorgione, en 1510, y que acababa de morir mientras estaba pintando el libro. Voy a acercar un poco más la imagen por los instrumentos del veronés. No voy a entrar en el detalle del bolso, porque no es el objeto de la charla. Ya creo que son violas de gamba. Son un instrumento característico procedente de las cortes valencianas, que ya no, 1400. Siempre tiene trastes, siempre tiene 6 cuerdas, 5 o 6 cuerdas. Sobre todo el piano, para mostrar que no es el mismo instrumento. Parece que es, pero no es. El que toca el leones es una viola de gamba tenor, mientras que el que toca Diego Ortiz, que había escrito un tratado para estos instrumentos precisamente, es un bajo melódico, o viola divisio también se llama. Es un instrumento intermedio entre el contrabajo, aunque no es correcto hablar así, entre la viola de gamba bajo de Tiziano y la viola tenor de leones. Hay un tamaño intermedio que se fabricaba y está documentado. Es evidente en el cuadro.
es lo que está pintado. Y el instrumento de delante tiene 12 trastes y el de atrás tiene 5. El que toca Diego Ortiz es más grave, es cuando hay que contar muchas cosas. Aquí quizás se pueda dar mejor. Y también por el número de clavijas, es decir, este tiene 6 cuerdas en efecto y 6 clavijas. Pero debajo, la viola divisio, que está tocando la voz, que llamamos bajo melódico, es decir, la voz que puede interpretar las variaciones que enseñaba Diego en su tratado. El tratado de Diego Ortiz, que es el único de los dos publicados en el siglo XVI, hasta el siglo siguiente no hay tratados sobre esto, hablaba precisamente de estas cosas. Hay una voz grave, que también es virtuosa, que también puede hacer variaciones y orientaciones, el contrabajo no puede, con todos los respetos de mi amiga Sotraga de Contrabajo, sí que pueden, sí son muy buenos, pero no es su función. Mientras que la viola intermedio de Vicio sí, de hecho tiene 7 cuerdas y no 6, como encuestan las clavijas y cómo se puede contar. Esta bien se puede llevar, pero bastante hasta el siglo XVIII, todo esto está documentado también, está citado por aquí, en la universidad, pues nos escribe, que os estuvimos escuchando y si la pregunta es curiosa, pues la tendremos con muchos. Bien, pues insisto que el objeto no era entrar en la composición del Dorsón, sino presentar a estos dos personajes. Por un lado, el músico Diego Ortiz, y por otro lado, el John, en un momento llegamos. Voy a hacer desaparecer al resto de personajes. Es decir, así que ahora bien, cuando veáis a los pintores, voy a hacer desaparecer a los pintores y voy a hacer solamente al músico, que como se ve aquí, no luce anillo, no tiene anillo. También algunos pueden decir, bueno, que no se le ve, porque, bueno, si lo hubiera querido pintar, claro que se le ve, como se lo ha pintado el hermano, que está a 2 metros. Pero la posición del hermano me impide que esté en anillo, ya no está porque lo ve, no lo ha querido pintar. Es decir, se pueden objetar muchas cosas que no se pueden desmentir casi con los mismos argumentos. Hasta donde hemos comprobado y sabemos que estamos contando. En un año habrá una publicación, que no me olvido al final de comentarla, más grande. Esto es un artículo, ¿no? Esto será un libro. Y esperemos que haya más. También se va a presentar, esto lo he dicho, se va a presentar también en la de Alicante el año que viene. En las jornadas, pues está todo en el aire, ¿no? Está ya aquí con nosotros circulando, pero no está en cine. Ya había comentado al equipo directivo que les tendré informados e invitados y que será un placer tenerles. Pues hago desaparecer a tres personajes y este que nos queda aquí detrás, él es Diego Ortiz Toledano. Toledano porque él lo pone en el título de su trabajo, pero tampoco es seguro porque los patronímicos muchas veces se utilizan al extranjero como un segundo apellido, es posible que sea Toledo, o incluso cerca de Valencia, lo estamos buscando, claro, llevamos 2 años con este cuadro y estamos mirando el cuadro pues por arriba, por abajo y por dentro no, porque el look no responde de momento no, pero no se entrará. Bueno, solamente la ilustrar piedra, que diera claro de qué se trata, aquí creo que está, otra vez aparece la escena, pero no tiene más relevancia. Bueno, ella es Penélope Sanz, para quien no la conozca, la cara oculta, de música de mis pies. Y esta es una silueta que hicimos en primer lugar, sobre el cuadro, la orquesta, mientras que esta que aparece abajo es la imagen que aparece en su propio tratado. En 1553, los hermanos Dorico, editores de Valencia, de Pinochet, en fin, los editores del Papa, de la capilla del Papa de Roma, publicaron el tratado de Diego Ortiz. Este es el retrato que Javier decía, mire quién es una estética, claro, le toca viola, es violista, tenía el tratado, además es una persona educada, muy leída, Javier Alejandro. Y al final, pues claro, la pieza cayó y después de 10 años nos encontramos y ahora estamos todos aquí. Estos dos, eso es lo que nosotros
cosas y no hay mucho que decir. Es algo que se evidente que no tiene ninguna. Esta es la portada del tratado de 1553. Estos son sus rasgos pintados, representados por los hermanos de Nicó, el dictador de los mejores compositores, a quien considera que son veraces. Quizá no sea una foto, pero los rasgos son los de Grimaldi. Y él firma así. No lo he dicho, y voy a cerrar ya con él. Era maestro de capilla en la corte del virrey de Nápoles, que era para el de Toledo, estuvo unos 20 años. Y después, durante un tiempo, también para sus sucesores, hubo ahí un interregno, virreyes estos rápidos, hasta que enviaban la corona, enviaban un nuevo sucesor. Y no me olvidé de hablar de ese día, que había muerto en 1570, desde este señor, por este y del otro. Giorgio, el pintor más misterioso de la historia de la vida. Y desde lo que se sabe, tres nombres, como dicen aquí, pues entonces es muy poco. Lo que se sabe de su obra se ha escrito lo indecible de la de Giorgio, y de este cuadro también, pero sabes de la biografía de estos dos personajes se sabe muy poco. Pues se creía que había muerto en Nápoles, porque en 1570 le sucedió en el cargo Francisco, creo que era Martínez de los. Pero el año pasado se publicó un libro, un italiano que se llama Reno, de Bada, sobre mecenas y patronos de artistas en Roma en el siglo XVI. Esta publicación es del XVIII. Estuvo trabajando unos años en los archivos secretos del Vaticano, que Dios sabe que era allí, y resulta que parece ser que se fue a Roma y estuvo allí hasta el 76, porque constan nóminas de la Casa Corona. Una hija, es decir, Marco Antonio Corona, es quien le acogió como cabeza de familia en calidad de familia. Ahora, la verdad es que anticipo un poco porque no puedo calcular bien el tiempo, no quiero chafar tampoco el. Estamos a la mitad más o menos, o sea que vamos bien el tiempo. Bueno, Diego Luis Toledano, él no se ha quedado en casa porque ya estaba en el cuadro, pero viene cada 2 por 3 y si. En fin, está con nosotros, esperamos que siga mucho tiempo. Aquí no vamos a ver cómo para. De hecho, no en este refectorio, en este monasterio, sino en todos los de la Orden Benedictina, rige desde el siglo X la orden de la regla del silencio, de que durante las comidas no se habla. Y de hecho, en el cuadro nadie está con la boca abierta, nadie está hablando. El único personaje que parece que la abierta está solo con el silencio. Estuvimos intentando buscar la definición en esta ropa que hemos propiado. Tampoco los tiene abiertos, pero lo tiene aquí. Es decir, está como susurrando. De hecho, uno de los que nos han contestado, gente, algunos de nombre, pues ya le llaman así, el susurrante de Whisper Ortiz, le llaman. Lo vamos a comparar en el plano. Nosotros hemos propuesto en la publicación, ahí se puede leer todo lo que estoy contando, no, pero mucho. Hemos propuesto 12 rasgos faciales coincidentes. Ahora no me acordaré de todos, pero por ejemplo, esas tres arrugas de los ojos están, la forma global de la cabeza, por supuesto, el pelo no es solizado, pero casi. Si lo comparas con el Tintoretto, que están diciendo que es Tintoretto, y no tiene nada que ver. No voy a decir a qué se parece, que es un personaje de la política actual, pero por supuesto que no es él. Digo, que ellos dicen que es sí. También la zona de la oreja, aquí no podemos ver con más detalle, pero estas arrugas también, estas tres arrugas longitudinales con un pico que cae, aquí también está el pico, creo que se puede apreciar, la zona de bolsa de los ojos, la hemos propuesto 12 y esperamos que alguien nos desmienta. Este es su segundo libro, que se editó año y medio después de que se.
mismo editor que había editado el otro tratado de Vivas 10 años antes. Una de las personas que nos ha conquistado, un personaje de Grecia importante, esta persona ha dicho que se parece demasiado tiempo y es decir, a mí me entregué. Supuestamente Diego está allí para que lo quite el Verones y cuando se edita el libro, pero nosotros modestamente creemos que no, que pueden pasar muchas cosas y bueno, nuestros argumentos están sobre la mesa y ya veremos. Este es uno de los argumentos que hemos utilizado para afirmar que Diego estuvo en Venecia. Si fue por esa razón, por el concilio, por los viajes o por lo que sea, pues eso lo contaremos dentro de un año, en Alicante. O si nos invitan otra vez, cuando tengamos el libro de sus últimas cosas, podemos venir y contarlas. Nos queda solamente una de Diego Ortiz. Este es Marc Antonio Corona, una de las dos familias más importantes de Roma, que es la familia que la acogió. Los familiares tenían su sueldo como artistas, pero además eran considerados como parte de la familia, no eran como otros empleados que tenían muchos. Pues parece que estuvo, cuando dejó Nápoles, estuvo en Roma al menos hasta el 76, con lo que constan los pagos. Esto es un buen decir. De hecho, familiares suyos están representados en el cuadro por otras historias que van a poner ese momento. Y creo que es la última de Diego Ortiz. No, perdón, sí, es la última de Diego Ortiz. Aquí volvemos al cuadro, hemos llegado a la mitad, hemos presentado al músico y ahora vamos a presentar al pintor que estaba debajo de él, durmiendo, pues no sé, si el sueño de los justos o en el libro de 400, 1026 años, no me acuerdo exactamente, desde 1563, porque es lo que he dicho en varias ocasiones, no insisto por insistir. El cuadro fue un homenaje a Giorgio y en los últimos meses en que estaba acabando, no podemos precisarlo más todavía, bien por publicar su libro, bien como parte de un séquito de la corte de Nápoles, o bien por razones que pueden ser otras, Diego Ortiz estaba en Venecia y ahí, una razón es por las que su plató, o gracias se ocultó, es correcto, se ocultó bajo capas de óleo y aceite al pintor más famoso de Venecia, pues eso es él. No me puedo entretener ahora ni tampoco, pero lo vamos a ver. En el 92 decía, cuando la restauración del Louvre, trabajo fantástico, editado en un libro enorme que no es fácilmente accesible, es una edición limitada, pues ahí se publicó un detalle de la radiografía del conjunto musical. Esta es la radiografía del cuadro total y donde debería estar Diego Ortiz no está. Y algunas cosas se ven aquí, este no lo puedo ampliar más porque la resolución no la tengo. Y el detalle que hay debajo, pues hoy tampoco lo vamos a ver, solo voy a presentar al personaje, es decir, lo que representa el reino. No lo he dicho todo, tengo todavía que cumplir con Giorgio, que ya lo he identificado. Aquí no vamos a sacar mucho más ahora. Pero están muchos de los personajes, pero todos no están. Por ejemplo, pasaba en un momento tampoco está, sino que hay un monje con capuchado, tengo un trombo. Pero ahí hay mucho tinglado y es otra historia. En Alicante, ese es nuestro plan, entonces celebre este acto, presentar el libro y ahí ya. Bien, pues hemos llegado al punto que vamos a mostrar al verdadero fantasma de Giorgio. Este es Giorgio del Castelfranco, modelo de inspiración de casi un siglo de generaciones de pintores, no solo venecianos, sino italianos. Murió joven y él es el personaje que estaba retratado debajo de Ortiz. Estos dos que estamos viendo son sus dos únicos autorretratos conocidos a la noche. Castelfranco se llama así porque es una pequeña ciudad fortaleza, muy bonita. Es una plaza fuerte. De hecho, se ha mantenido intacta más que nunca hasta el otro día, que ha sobrevivido hasta las guerras civiles.
en el cuadro, incluyó ciertos diseños instrumentales para no poder tener nada, porque los arrestados para demostrar que los llevaban a una isla y ya no volvían. Por eso el subtítulo. Y memoria quiere decir que nosotros también hablamos como homenaje a su recuerdo, a los muchachos. Ahí tenemos a la silueta de nuestro amigo, la que hemos traído después. Ahora la vamos a observar sobre los grandes X y de cerca. Encima de él pintó a Diego Ortiz, pero de hecho Diego Ortiz no le tapa todo. Tapa solo una media, una casi toda la cara, y con Pasano, el cornetista, cornetos, un instrumento, un híbrido, como una flauta, como boquilla, o así, le ayudó a tapar el resto. Aquí debajo vemos su pueblo natal. Su pueblo natal está a 30 kilómetros de Venecia. El camino, de hecho, de Venecia a Trento es Venecia, Castelfranco, Bassano del Grappa, que es donde se pintó, y después Trento. Estas son las murallas que decía, pero esta vista es mejor y me gusta más. Es un lugar ideal, pues, para esas cosas. Paso de Vivir, por ejemplo. Está perfectamente amurallada, tiene un foso. Aquí nació Castelfranco, perdón, Giorgione, y muy joven llegó a Venecia. Parece que tenía padrinos bastante poderosos en la ciudad, pero destacó muy rápidamente. Ya de joven se formó con Tiziano y con Giovanni Bellini, los padres de la escuela veneciana, y él mismo, los padres de la escuela veneciana, según hablaba, no es que hubiera una asociación que se llamase así. Pero ahora hablamos así. Son Tiziano, Bellini, que no sabemos si andan por ahí, todavía no sabemos, y Giorgione, que claro que estaba. Estos son los dos últimos autorretratos que se conservan. De hecho, no firmaba sus cuadros. Es que es un pintor misterioso con razón, porque se lo cultivó, se lo ganó a Muso. De hecho, durante todo el siglo, que no lo acabo de contar, hubo una legión durante generaciones, hasta más allá de 600, que se llamaban los Giorgionescos, que eran seguidores de él, que pintaban como él, que pues, no voy a decir que imitan o que copian, que hacían lo mismo que él, que voy a decir ahora, pues no firmaban sus cuadros, representar temas que no se podían identificar ni en la historia, ni en la Biblia, ni en nada. Esto era lo habitual. Tú podías pintar como, bueno, como quisieras, como mandaban los canales, pero las escenas correspondían a relatos ficticios pero conocidos o a la Biblia. Los de Giorgione todavía estamos igual. 500 años después todavía no sabemos qué tipo de escenas, a qué corresponde. Es una especie de avanzadilla del arte del simbolismo romano. Ahora sí, un Leonardo, ¿no? Pues una que se anticipó en algunas cosas casi 500 años al resto de sus contemporáneos. Solo hay dos cuadros que están firmados, y los ha firmado otra mano, que no es el suyo. Que no me olvide. También fue un músico competente, muy competente. Estos pintores se llaman pintores músicos amateurs. Era una tradición de Venecia, amateurs de élite. Es decir, necesariamente un amateur de élite no tenía que saber, no tenía por qué saber leer notas, o sea, pero podía leer tablatura. Y además podía improvisar, siguiendo las reglas de tratados como le digo, podía tocar en conjunto con otros. Pero yo 50 años antes, había destacado como un laudista muy competente, no como un aficionado muy bueno, sino prácticamente casi un profesional. De hecho, puesto lo que cuenta Vasari, la nobleza veneciana le contrataba continuamente para sus propias fiestas. Él era un pintor muy cotizado, pero también a la vez era un laudista. Esta es una de las causas que creemos que el veronés está defendiendo en el cuadro: la mezcla de la pintura y la música, porque en esa época no estaban en la misma. No estaban consideradas, pero esto tampoco lo voy a contar aquí. Estos dos, este está en Brunswick, en el museo, también nos hemos puesto en contacto, sabe que tiene la comunicación, y nos contestó, nos informaron, nos ayudaron. Este es el de Brunswick, este está en el museo de Budapest. Son los dos únicos rostros conocidos, fiables, de hecho. Como ejemplo de su obra, esto que tenemos aquí es el puente de Milán.
al micrófono, a un desnudo, pero de los testimonios de la época sí saben, ni siquiera no sabían que habían dictado. Eran figuras mitológicas, eran escenas convencionales, según los canales, es decir, según dicta la profesión. Pero nadie sabía lo que era, y es decir, cultivó su propia leyenda, le ayudaron a cultivarla, y después pasó al olvido y se transformó en leyenda hasta hace un poco. Revolucionó, fue el innovador, además de los tres géneros más. Uno muy importante, que es el paisaje, y el otro también el desnudo. Las famosas bajas desnudas de Goya y de Tizian, todas derivan, todas. Esta hay una rama acostada, con los pies estirados, todas derivan del primer desnudo femenino que pintó Giorgio. También se especializó en retratos de pequeño tamaño, para nobles los enviaba al extranjero, pero realmente, como no firmaba sus cuadros durante siglos, había un jaleo absoluto. Le atribuían más de 200, ahora lo dejaban una veintena, otros que no eran así. Y luego estaban los Giorgio Mescos, hasta más allá de decir, hasta un siglo después de muerto y después, seguía habiendo pintores que pintaban como él, que imitaban sus comunes. Pues como él, tú dirás, es un Giorgio, bueno, así están los expertos de la guerra, es un Giorgio, no es un Giorgio, es un Giorgio, así hemos estado, pues 400 años. ¿Y qué más? Y también la técnica del esfumato. La técnica del esfumato es una técnica, tú vas aplicando capas de color progresivamente más claras para hacer los bordes. Este señor, voy a decir fulano con todo respeto, que era un fenómeno, no pintaba diseños previos. Los demás sí, el Toretto y el Veronés son los más peligrosos. Estos dibujos que he hecho antes, cartoons o pruebas que tú haces, tú dibujas y después pintas encima. Este no, no dibujaba directamente. Fue un revolucionario, un avanzador en muchas cosas que nos tenemos que citar, en varias técnicas, que se llama esfumato. Y en unas cuantas cosas más. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo, este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y que dirigía las obras en las 8. Contrató a pintores muy famosos, entre ellos Tiziano, está muy dicho aquí, esto es el canal, aquí hay una calle que está fachada. La reconstruyó Tiziano pintada y la fachada que era el canal la pintaba Giorgio. El asunto es que parece que al final la obra no se peleó con los que había hecho una obra así y la cedió y la acabaron otras personas. Para dar idea de la relevancia del personaje, en 1508, pero también en 1560, porque el mismo monasterio de San Giorgio, uno de los dos o tres más importantes de Venecia, aceptó un homenaje al emblema de Venecia, ¿cuántos? 50 años antes, pero además muerto de peste. Bueno, esta es la fachada actual. Pues no sé si vamos a San Giorgio, ya no confiamos porque ya no están los monjes, pero a lo mejor si vamos algún día cerca, pues nos acercamos. Está ahí, en un cuadro, hay una reproducción. Este señor que vemos aquí, es el Nazareto Viejo, que es la isla donde se enviaba a los arrestados, pues, a morir. La peste pues, arrasó Europa durante varios siglos y con todo Venecia fue la única ciudad que se quedó más de un siglo antes de la peste que el resto de Europa por este procedimiento. Todos los barcos que llegaban quedaban en cuarentena o iban a un segundo Nazareto y si no enfermabas, te dejaban volver a la ciudad, o si venías de la ciudad y te recuperabas, te devolvían tus bienes, pero estaba todo precipitado, nadie podía tocar nada. Y estos personajes, es un tal de inspección, eran los encargados de inspeccionar los barcos, tenían autoridad absoluta, iban armados y no se les podía negar nada, no te podías enfrentar, entonces te dejaban un tiro y nadie les pedía cuentas. Y gracias a este sistema de. O sea, tenían autoridad por encima del jefe del puerto. No es una restricción eficaz, pero sí, porque la peste tampoco se transmite de que son las ratas, pero realmente no es por las ratas, es por la sangre y otras cosas. Pero el trabajo de prevención, que decía que hizo su trabajo, lo hizo bien y se libró de la peste más de un siglo antes que el resto de puertos europeos. Pues está aquí para ilustrar cuál fue el destino último de Giorgio y por qué no pudo tener la misa fúnebre que todo el mundo tenía. Y ponen un poco, sí, ponen un poco.
De hecho, creo que los protocolos de aislamiento estos fueron aplicados excesivamente después. No me he comentado todo respecto a este, pero que el modelo de Venecia sirvió para deshacernos del mal. Bueno, la razón es de por qué contrajo este, pues parece que yo esto lo decía con todo el año, las malas lenguas que siempre andaban ya la Madonna, no la de la mujer pública, pero perdida, las palabras de esta época, pues que llamaban Quiritas Beatrix o cortesanas, pues era gente muy culta, distribuida. De hecho, tenían privilegios como los nobles, no eran nobles, pero no se les podía detener. Estos personajes funcionaron en las cortes. Es decir, decir una Madonna, una mujer pública, no significa tampoco una mujer de la calle, que no estoy hablando mal de nadie, sino que es posible. Puede que fuera abogada. Se sabe que sí que estuvo con ella en los últimos tiempos, entonces algunos han dicho si no fue peste, si fue algún tipo de enfermedad venérea. Hay casos que acabaron los dos en el lazareto viejo. Primero ella y un tiempo después también yo. Bueno, aquí estamos al final, cuando ya teníamos todo escrito, todo enviado y todo no. Pues nos encontramos con los escritos, los viajes del ministro de Luis de Francia, de Luis XIV, rey de Francia, ministro Colbert. Esto es en 1671. Él es Jean-Baptiste Colbert. Este, después de volver, viajó mucho por Europa y después de volver de un viaje por Italia, 3 meses después, y lo dice, lo cuenta él, después de estar en el monasterio de San Giorgio Maggiore. El nombre correcto es San Giorgio Maggiore. Pues allí dice que los monjes, él no cita a los monjes, porque él dice que estaba allí. Evidentemente se lo contó algún responsable del convento o los monjes que 100 años después todavía lo sabían. Porque lo que dijeron a Giorgio, está escrito para que no hay más que pincharle esa página y no puede pasar todo esto. Dice que la leyenda que le contaron en el monasterio decía que en el cuadro, además del autor, estaban representados John Jenny, el viejo Bassano y Tiziano, recordar que era. Es decir, hay más leyendas como esta. También se decía que la de los anillos de oro era una leyenda, y puede que fuera una leyenda. A lo mejor los pintó al final, cuando llegó Ortiz, solamente para distinguirlo a él. También podría ser. Probablemente no es así. Pero claro que está ya a todo muerto, como se dice. Ya sabíamos que era George Jenny, ya habíamos escrito en el artículo, lo que se ha publicado, y ya estaba todo en marcha. Entonces, pues el fantasma de George Jenny, en este caso de la boca de Colbert, volvió a nosotros y nos dijo que sí, que había una leyenda que decía que él estaba muerto. Es decir, que al menos un siglo y pico después del cuadro, sí, 1671, más de 7 años después de muerto Giorgio, todavía en la bahía, y suponemos que en Venecia se sabía que allí había estado pintado Giorgio. Sin embargo, en los libros de la época nadie lo menciona. Es decir, mientras estuvo pintando este cuadro, que tardó 15 meses, por allí pasó todo Quisqui. Pintores de toda Lima, nadie de verlo. El cuadro se hizo famoso casi desde la primera semana que se empezó a pintar. Toda Italia sabía que es Crocetto. El veronés, aliados con Palladio, los tres conchavados, estaban pintando ahí eso. Era el cuadro más grande del momento, y actualmente creo que es de esta época, el segundo más grande. Insisto, es que no paraba de ir gente allí, se arrojaban en el monasterio, comían allí, veían el cuadro, y después, cuando se acabó el cuadro, pintores de toda Europa y príncipes de toda Europa y nombres que enviaban tanta gente tantas veces a pedir permiso para hacer copias del cuadro, lo directamente no lo puedo insistir, es que se han hecho copias del cuadro, es de los más citados y copiados de la historia, que en 1705 los monjes dijeron ya, ni uno más, y no dieron ni uno más, salvo excepciones muy especiales. Bueno, pues Colbert vino a aliarse y a cochabarse con nuestro amigo Javier Lejano y nos confirmó que sí, que Giorgione está ahí. Pues solo nos queda ver su rostro, ajustarnos con los rayos X y hemos terminado.
Esta es una parte de esa radiografía que el Timón publicó en el LUM, solo publicado, editada en Quinteto. La otra que se ha dado grande pues no tiene tanto detalle, también lo ha publicado, pero esta está con mucho detalle y esta es la que fotografiamos y llevamos 2 años buscando el cuadro de Medianis, decía Bach, y solo buscando lo que se puede encontrar. Aquí vamos a ver agradecer a los ayuntamientos de la U. De hecho, aquí arriba hay una mano de un sirviente que ahora la mostraré otra vez, que es muy extraña. Ya era la ligera. La mano está apoyada así, así con los nudillos, pero no hace nada. Está entre Jesucristo y la Virgen, hay un sitio. Bueno, su trabajo era pintar a tanta gente como pudiera, y lo hizo muy bien. Pero esa mano realmente es una falsa mano. Primero fue un clavijero, no lo hemos pintado por la elegancia del diseño, lo que hemos difundido son ciertas cosas y otras. Pero esa mano ahí es muy extraña. Sí. Bueno, ahora cuando saque el cuadro grande, la volveré a hacer. Pues, ¿puedo volver atrás o no? Bueno, en nuestro canal, trozos de esto también se pueden ver. Si alguien se queda con ellos y quiere volver a la televisión, pues no tiene más que pinchar en el canal, buscar un vídeo que pone todo esto, ¿no? Pero verlo, la televisión pues está ahí, lo hemos difundido, ya lo he dicho. Todos los conservatorios superiores de occidentales, todos tienen la publicación. Pues ahí lo tenemos de Ortiz Mañanas y este es el monje con un trombón. Es decir, el otro personaje que está tocando el cornetto probablemente también fue añadido a la vez que Ortiz. Pues vamos a ver aparejados el lienzo auténtico, solo que un poco más pequeño. Bueno, pues este era el verdadero fantasma de Chonchón. Hay una publicación que tiene un parecido. Realmente, hasta que no interpretamos
aquí lo he ampliado, aquí no se ve, aquí arriba se ve unos paralelos que van exactamente hasta la mano, que la cinta mano tonta, con todos los respetos del mundo, que no hace nada, es como lo está haciendo. Pues ahora sí, tenemos el descenso, primero el laúd y después la silueta superpuesta sobre su rostro. Si alguien lo está pensando, no sé, sí, fuera la nariz lo que me ayudó a... Yo también voy cargado, tengo una nariz parecida, he aprendido a vivir con ella, pero es eso, lo que días después de volver del país, un par de días estamos organizando todo lo que habíamos traído, y como te había visto meses atrás, dije, lo dije, hay testigos, pues si no es una mujer, tiene que ser chocho. Y empezamos a mirar, y eso, y aquí estamos todos. Aquí está Giorgio. Tengo que presentarlo un momento. Giorgio de Castelfranco, el pintor más misterioso de la historia del arte. Y en el pulgar parece haber un misterio que nosotros, que es nuestra propuesta, no afirmamos que sea así, pero parece haber un misterio que correspondería al anillo. Por eso hemos afirmado que Tiziano es el único que lleva dos. Lleva el de rigor en el anular izquierdo, como todo por bueno, él lo lleva en el anular porque era el maestro, el más antiguo, los demás en el meñique. Pero lleva otro además en la mano derecha, precisamente en el pulgar. Nuestra conjetura es que cuando desapareció John, pues el Veronés mantuvo el cuadro, ahora no lo voy a contar, pero mantuvo restos, indicaciones, pistas, restos de lo que había pasado, o ¿no? De algunas de las cosas que había pasado con el cambio. No lo debió pasar muy bien, es decir, le costó. Era el mejor también en los tiempos de producción, y al final se retrasó unas dos semanas o tres, así, en entregar el cuadro. Pero nosotros sospechamos que se llevó más de un barril de vino, porque por el camino hubo bastantes incidencias, y eso es lo que contaremos en el libro. Que ya llevamos tiempo trabajando con él. Bueno, pues yo ya me memoria para despedirnos. Les voy a mostrar una imagen, pues quizá no tan tétrica, de Rudy, perdón, falta una todavía. Sí, aquí está con el laúd entero. Claro, es que la de antes no se veía. Bueno, es lo mismo. Aparecerá la siguiente. Ah, vaya. Este personaje de aquí. Es un tercero autorizado que se ha reconocido como tal hace, pues no sé, pocos años, dos, tres, no más. Estaba muy sucio con el tiempo, muy oculto, y lo atribuía el otro pintor. Decía que era Sansón ridiculizado. Estos dos personajes que vienen detrás estaban burlándose de Sansón. Pero lo limpiaron, lo restauraron hace muy pocos años. Está sosteniendo también una especie de la U con la base, y es Giorgio. Bueno, esto es lo que dicen los expertos, que es el tercer autorretrato de este caso. Pues ahora sí aparecerá en la U por fin. En realidad, el rayo sí que si alguien se ha fijado. O sea, es que ahí estaba la cabeza del Veronés, había una cabeza ahí, cierto. En el diseño original, la caja del la U no se ve, porque delante hay una cabeza a la cual yo me he referido. No he dicho nada de ella. Pero cualquier una zapata de un músico. Está en las manos, está la base del laúd, que sí que se ve. Está el mástil y está el clavijero. ¿Qué más necesitas para saber que es un laúd? Retirar la cabeza del laúd. Este contorno es difícil de apreciar ahí. Pero el edificio que hemos construido es muy difícil de... Va a seguir ahí. Estamos mostrando como si se viera. Realmente no le deja más llegó a pintarse. Delante había otra historia, la que vamos a contar el año que viene, pero digo aquí, pero volver. Pues ahora sí, solo les voy a enseñar el último destino de Giorgio, pero no tan técnico como antes, es una imagen un poco pues, más agradable. Tiempo después se construyó, pocas décadas después, se construyó un segundo lazareto. Y este otro lazareto se utilizaba ya como que explicaba antes, como intermedio. Si sacabas
volvías a la ciudad, te devolvían. Pero si no, entonces te pasaba al Nazareto Viejo para morir, claro. Pues lo he dicho al comienzo, y estoy hablando también por género, que un placer estar aquí. Es un placer tener a los presentes, que lo he dicho al principio, estamos, lo tenemos todo a favor, y con Chercher.